Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Miren, ahí está Anita limpiando el chipilín con qué ganas. Como dicen que cuando uno come chipilín le da sueño, yo Pero creo que solo con solo con olerlo el olor. ya me está dando sueño. Miren, ya estamos terminando de limpiar chipilín. Vean, ya solo faltan algunas ramitas y estamos viendo una película de miedo. Ay, sí. Ajá, de es así de suspenso y de personas así feas en el bosque. Ajá. Ajá, y pues vamos a creo les dije en el video anterior video en el video anterior de que vamos a hacer tamalito de chipilín y pues aquí estamos limpiando el chipilín con Ana y pues ya terminamos, ya solo esa falta nomás, Esa era una mata, ¿verdad? solo una Sí. sola, miren. Yo limpié varios Lo así cortaron, también. ajá. Ya solo esa falta, Sí. Sí, ¿verdad? solo Creo que esta, porque sí. esta se ha espinicado. Y solo esta Solo, ramita. ajá, que buscar ahí las que estén buenas y las que no. Sí, Porque no sí. está tan así que se diga que qué bruto, ¿ah? Pero pues para el antojo, aunque sea, quitarnos la gana ahí de los Sí. tamalitos. Entonces. Quemadito de chipillín. Bueno, en el video anterior yo les estaba comentando, Ana, a los suscriptores, porque yo iba solita, ¿verdad? Como les estaba platicando de que como Angelista las puso las clases de verano. Entonces ya empezaron y pues usted tuvo que ir a traer a esperar a Angelía a la Sí, a la parada parada. de bus. Ajá. Y pues yo, no sé, me fui a caminar y me fui sola para la tienda y en lo que Anita fue a traer a Angelí. Entonces, le digo o lo traigo. No, Usted, es que yo les estaba platicando a ellos ¿de qué le digo de eso? que usted se ha sentido mal y que me pidió y que me pidió que la sobara, pero que yo no quise sobarla hasta que comprobemos algo. Ay, no. Ay, no, muchacha, yo no quería hacer bulla. Sí, pero es que hay que salir de duda porque si en eso es empacho en verdad, pues Empacho de carne, dijo su dijo mi mamá. mamá, sí, pues si no es empacho, entonces pues hay que, no, que si es empacho, pues hay que curarla de No, empacho. no sé, y si es otra clase de empacho, no me puedo sobar. Por eso es de que yo quise salir de duda, y ahí sí, como dijo Zócalo, ay, siempre disculpe, yo siempre ando de metida. ¿Cuántos dicen sí? ¿Cuántos dicen no? Ay, Sí, no. es que yo prefiero mejor de que se haga la prueba, Sí. ajá, porque para saber si sí o Y no. para no estar tomando cosas Ah, pues así, eso es lo que yo colorantes, le algo dije. así, porque Ajá, por dicen que eso le no. dije yo, de que qué tal si no es empacho y uno, o Ay, sea, la voy a sí. sobar y a darle cosas que tome. Entonces es mejor asegurarnos y ahí, pues entonces, dependiendo los resultados, entonces ya se toma una decisión. Sí. Ajá, porque imagínense si, qué tal si viene un chaguito y Ay, ahora que él no está aquí. no. Ajá. Y aparte también para que evitar malos entendidos, porque a veces después la gente se viene a dar cuenta ya con el tiempo y ya empiezan Va a a decir, murmurar, dijo, cosas que no si es son. así, van a decir, ay, no, ese no es de los Andes, es de lechero, que no sé qué. Ay, no, pero no, ustedes aquí no pasa lechero. Solo el del buzón. Solo el del agua mineral. Pues sí, no, es que ese vendió y pues aprovechando que yo fui a la tienda, yo compré una prueba. De verdad. Sí. Ay, no. Para que se la haga de una vez y salir de dudas. Y de verdad, fíjense que, bueno, hay quienes de que dicen de que no, esas no son tan así como que seguras, Confiables. ajá. Pero bien, porque cuando me salí embarazada de la Angeli, una de esas me hice y me salió Sí, positiva. yo también, Ajá. A mí nunca me han fallado. no, yo también No. con el pelón, con él también, una de esas me hice. Ajá. Y si uno está rapidito, se ponen Sí, las dos las dos barritas. ahorita. Sí.
La verdad que sí, estaba así como dice Mayra, algo mal de salud, ¿va? Pero yo no sé si en realidad sea eso o sea la gastritis, porque también padezco de la gastritis, pero en realidad no sé. Como dicen que la gastritis también cuando uno está así también molesta, pero yo no sé si una de dos. Pues por eso es mejor salir de duda. Y pues yo la traje. Y como les enseñé, yo la vendí y me fui con mi mochilita a la tienda. Aquí la traigo. Ay, ay, ay. Sí, aquí me la traje en la mochila. Miren, aquí dejé las cosas que traía porque venía cansada y con calor. Ay, ni la encuentro. Ni he sacado el queso de aquí. Porque, ay, ni la traigo ahí. Espérenme. Ok, aquí está, ¿ve? Ana. Ay, no, así son aquí. De varias. Ay, no. Yo todavía conservo la de la... ¿Qué? De la de la Angeli. Sí. La de la Jamie ya no me acuerdo. Ya se me hizo. Ay, Pues no. ahí está, Espérate, voy a comer. Solo Anita voy a se echar el el chilín. pichilín. Ay, no. Ya me están temblando las manos. ¿Y qué va a hacer, Ana? No. ¿Qué va a hacer, va? ¿Qué va a hacer si estuviera? No. Tenerlo, ¿qué más? Parirlo Pregunta más, Yuca, ¿qué le estoy haciendo? no, de verdad que. Ay, Dios Bueno, a mío. veces cuando pues las cosas no están en ¿Y en los en los planes? planes, ¿va? Pero ahí sí que, bueno, los niños son una bendición, Si ¿va? es, Y pues ni modo. si es, pues ni modo, pues Gracias a Dios, porque gracias a pues Dios, sí, porque hay uno muchas que desean, tener y no ajá, y tienen. no pueden. Sí, la verdad que Entonces, sí. si es así, pues, mírensele, pasa corriendo. Sí, pues Sí. entonces, Yo me quedo. suspenso, Anita. Ay, no. A ver qué dicen ustedes, ¿me la hago o no? Que se la haga, que se la haga. Y si estuviera embarazada, ay, un bebé aquí en la noche va a estar llorando. Ay, Ahora no. sí ustedes. Si estoy, me van a tener que ayudar a traer a un Santi de Reyes. Oye, Que se venga a ser responsable. ay, que no No, huya de su ¿verdad? responsabilidad. Ajá. Imagínense con $1 que pongan cada uno, ajustamos para traer. No, no vayan a ayudar mucho. No van a ayudar mucho. No, ahí espérense, no vayan a ir al banco todavía. Hay que confirmar Hay primero. que hacer la confirmación. Yo estaba limpiando el chipilín y me cortaron la inspiración. Por eso Ay, no. esperé a que ya fuéramos a terminar, porque dije yo, si no, de los nervios ya ni me va a limpiar bien el Se lo voy a dejar sucio. chipilín. Con palitos, Con palitos. igual que Con pata. una familia, dice que el abuelito de Alberto, dice que él las fue a visitar una vez y llegó en la mañana, dice que le preguntaron que si ya había desayunado, que si se quería, mire cómo ando. Se carga pendejo, Que ¿no? si se quería comer una su tortilla. Y como ya ve que allá sí le ofrecen a uno, no se quiere comer una su tortillita, le dicen Sí. a uno. Y pues dice que él les aceptó. Le sirvieron, dice, un platito de caldo de chipilín. Y como el chipilín solo tiene que limpiarse, solo las puras hojitas se arrancan de la Sí, porque el rama. palo no se cose si Ajá. lo echan. Y que si dice que nos contaba él, que cuando le sirvieron su plato de caldo de chipilín, llevaba toda la ramazón esta, ¿ve? Así, Todas las la patitas de patita. las hojas, ajá. Así como. Y todo eso no se Como cose, molesta. ajá. Esa queda dura No, como siempre, es ¿no? palo. Ajá, no se suaviza. Y como esto no tiene agua. No, Por eso es que no se cose. y así dice que iba el chipilín con todas esas patitas, ajá, pero nosotros gozábamos ese día porque él, ¿cómo hacía? Fue pues para contarlo.
Y dice que así no se limpió. Ajá, le dijo, dice. Porque como eran familias, ajá, no era gente particular. Eran familias y así lejanas, pero eran familia. Entonces, ah, oiga, como digo, el abuelito de Alberto, como que no era su abuelito también. ¿Cómo me lo acabo de traer? Sí, su abuelito. Sí, mi abuelito Meches. Uh-huh. Se llamaba Mercedes. Uh-huh. El abuelo Meches, pero solo le decíamos Meches. Uh-huh, don Meches. Sí, pero yo no me acordaba y digo, para una señora que comenta ahí, de para los videos de Navidad, está comentando que me dice que tenga cuidado con mi marido porque usted se mira como... Mira sospechoso. Ajá. Yo creo que tal vez no ha visto todos los videos o no ha escuchado de que Ana con Alberto son primos. La mamá de Alberto es hermana con el papá de Ana. Uh-huh. Así que aquí ya vemos somos, pura familia. Somos puros primos hermanos. Uh-huh. Sí. Y sería un pecado. Pues, y pues sí, es bonito llevarse uno bien en familia. Y por eso es de que, como para Navidad, cuando ustedes se abrazaron pues como ya ve de que... Acababan de llegar y ya cuántos años que no se veían también. Y pues gracias a Dios, estábamos aquí ya una Navidad más así reunidos. Ajá, entonces por eso fue que ustedes estaban abrazando allá. Como él me estaba diciendo, ¿verdad? Y por eso yo estaba escuchando. Uh-huh. Es como cuando le dan palabras de aliento a uno, y él en ese momento estaba como aconsejándola y que le echara ganas, que ya estaban aquí y pues ya ahorita solo quedaba luchar pues para salir adelante. Sí. Ajá. Y por esa razón ellos estaban ahí abrazados. Él la estaba consolando. Sí, porque obviamente uno en esas fechas pues uno se pone sentimental. Sentimental obviamente. Uh-huh. Uno siempre está así como que triste por la familia porque está muy lejos. Uh-huh. Y uno no puede ir a visitar. A darles el abrazo. Ni modo. Uh-huh. Ahí sí que tiene que acostumbrarse uno también de que uno no todo el tiempo. En que pues, sea por teléfono, uno los ve. Sí. Ajá, bueno, pues entonces, esperen el siguiente video, Anita se va a ir a hacer la prueba. Ahí comenten si sí o no, si ustedes dicen no, no me la hago. Si dicen, esperamos entonces, esperamos la respuesta. Ah, sí. Ok, dejen su comentario, amigos, entonces nos despedimos de este video. Está, y pues, miren, ahí está ya, lista para que se la haga Ana. ¿Qué tal si soy tía de un varoncito? ¡Ay, qué bonito! Okay. ¡Ay, qué bonito! Como deseo mi nene. ¡Ay, qué bonito! No lo van a dejar dormir. Ok, ya, bueno. Me lo he hecho a tuto. Compro un rebozo y me lo he hecho a tuto. Bueno, entonces nos despedimos hasta la próxima. Adiós. Y nosotras vamos a terminar de ver la película. Vamos a hacer los tamalitos. Ajá. Ok, entonces seguimos en un próximo video. Gracias. Bye.